Bello. En la esquina izquierda tenemos dos panes de jamón tradicionales al mejor estilo venezolano. Y en la esquina derecha tenemos una masa de hojaldre. Y veremos. Hola, soy Chef Laszlo John Ray de mirecetadepan.com. Y vamos a aprender a hacer pan de jamón de hojaldre, pero una versión especial que es mucho más rápida que el pan de jamón tradicional de hojaldre. Y es una versión donde tú conviertes el pan de jamón tradicional con hojaldre en un pan de jamón de hojaldre. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, cuando nosotros teníamos la escuela de panadería en Caracas, una de las cosas que causaba mucho problema en diciembre era que cuando la gente pedía los panes de jamón y pedía otros tipos de panes de jamón, digamos el tradicional, el de brioche e incluso el de hojaldre, pues era como muy complicado hacer todos estos tipos de panes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, con el pan de jamón de hojaldre, y hacer el hojaldre en sí, que no es hojaldre clásico de pastelería, sino más bien un hojaldre tipo croissant, que tiene levadura, había que hacer muchísimo y era complicado porque era un proceso diferente, completamente diferente, hacer el pan de jamón tradicional. Entonces, a mí se me ocurrió, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Total, el pan de jamón de hojaldre por dentro tiene una miga muy suave, igual que el pan de jamón tradicional. Lo que realmente cambia es la parte de afuera, la corteza, que es hojaldre crujiente. Entonces, ¿por qué no agarramos hojaldre clásico de pastelería, este hojaldre rápido, ¿ok? Y cubrimos los panes de jamón tradicionales, que ya lo estamos haciendo de todas maneras, ¿ok? Y con esa cobertura va a quedar la parte de afuera como hojaldre. Lo probamos y funcionó perfectamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy en cuanto al video. Bueno, la técnica más importante de este pan es que, bueno, yo no voy a entrar en cómo se hace el pan de jamón tradicional porque, bueno, tengo varios videos al respecto y no tiene mucho sentido alargar más este video que es. Lo importante es, yo tengo que hacer este hojaldre rápido de pastelería con todos los ingredientes muy, muy, muy fríos para que la mantequilla no se me derrita por el calor de las manos y eso ya lo veremos en el proceso, ¿ok? Entonces, y sin más preámbulo, veamos la receta en la pantalla. Para cubrir dos panes de jamón con masa de hojaldre, vamos a necesitar 250 gramos de harina todo uso, 115 gramos de agua con hielo, 5 gramos de sal, 15 gramos de azúcar y 200 gramos de mantequilla prácticamente congelada, ¿ok? Bueno, estamos listos para hacer nuestra masa de hojaldre rápido y para eso ya coloqué la harina, los 250 gramos de harina en la mesa. Le voy a espolvorear la sal, ¿ok? El azúcar. Y luego le voy a colocar mis trocitos de mantequilla. Ok, ahí tengo 200 gramos de mantequilla sin sal. Si quiere puedo usar margarina sin sal. Entonces ahorita vamos a usar dos espátulas y vamos a cortar esto para que tenga un aspecto de granzón. Tratar de no tocarlo con la mano, ¿ok? Puede también usar cuchillo si quiere, pero no tocarlo con la mano. Ok, entonces como pueden ver todavía quedan trocitos de mantequilla y eso está perfectamente bien, ¿ok? Entonces ahorita vamos a empezar a agregar, voy a hacer un circulito en el medio y vamos a empezar a agregar el agua poco a poco. Y vamos a seguir cortando esto para formar la masa. Bueno, después de pasar unos 2 minutos más o menos, que ya sentimos que todo está incorporado, ¿ok? Y sigue siendo como granzón. Ahora viene el gran truco, que es básicamente agarrar la masa con las dos manos y, aunque usted no lo crea, se forma una pelota de masa, ¿ok? Que por supuesto debe estar muy fría y sin amasar realmente, no estamos buscando amasar aquí, simplemente estamos buscando compactar nuestra pelota de masa, ¿ok? Y eso es todo, fíjense lo que quedó aquí, esta es mi masa y ahorita la voy a pasar
a un film de papel plástico, ¿ok? Lo voy a cubrir y lo voy a meter en el congelador por 10 minutos para que haga un poquito de autólisis y además se enfríen de nuevo. Bueno, acabo de sacar la masa del congelador, que estaba 10 minutos, y ahorita vamos a pasar al paso 2 de lo que se llama el laminado para crear el hojaldre, ¿no? Entonces, el proceso es muy simple. Vamos a echar harina bajo la mesa, ¿ok? Bastante cantidad. Vamos a estirar la masa 3 veces y la primera vez la vamos a doblar, lo que se llama una vuelta doble. Después vamos a girar la masa 90 grados y vamos a hacer una vuelta simple y luego volver a girar la masa y una vuelta simple. Entonces, ¿cómo es esa vuelta doble? Bueno, vamos a estirar la masa. Yo puedo echar harina encima también, poquitico, ¿ok? Y estiramos la masa con este movimiento hasta lograr más o menos un tamaño carta, ¿ok? Fíjate, rapidito, ya quedó estirada aproximadamente a un tamaño carta, ¿ok? Y entonces lo que voy a hacer es simplemente imaginarme que esto es un libro y yo le voy a doblar la parte exterior de ambos lados, ¿ok? Al medio. Ahora, para hacerlo más parejo, yo voy a quitar estos pedazos feos o irregulares y lo voy a poner por acá. Y luego voy a utilizar estos mismos pedazos de masa para rellenar en las áreas donde más lo necesite. ¿Ok? De hecho, aquí podemos cortar un poquito así y rellenamos. Como esta es la primera vuelta, pues esto es perfectamente válido. ¿Ok? Y luego finalmente agarramos y doblamos la masa por la mitad como si fuera un libro definitivamente. Ok. Fíjense cómo quedó. Y esto es lo que se llama la primera vuelta doble. ¿Ok? Si usted siente que la masa se está poniendo tibia, agárrela, envuélvala en papel plástico y la pone en el congelador por unos 10-15 minutos. Como esta masa está bien, ahorita voy a agarrar más harina. ¿Ok? Coloco más encima y la voy a estirar. Entonces ya tengo mi masa tamaño carta. Vamos a hacer la vuelta simple. Básicamente la vuelta simple es doblar. Imaginarme que yo tengo aquí 2/3 de masa. ¿Ok? De hecho, lo voy a arreglar aquí un poquitico para que se vea mejor. Y quitando el exceso de harina, doblo acá, quito el exceso de harina y aquí coloco estos pedacitos de masa. Y ahorita cubro este lado. ¿Okay? Okay. Fíjense qué bien se ve comparado con cuando la empezamos a estirar. Ya esta es la segunda vuelta y ahorita falta una más. Vamos a echar un poquitico de harina en la mesa y vamos a volver a estirar esta masa en tamaño carta por una tercera vez. Ok. Fíjense que ya la volví a estirar a tamaño carta y ahorita vamos a hacer otra vuelta simple, que básicamente doblarle 1/3 y cierro acá. Y voilà, aquí está mi hojaldre, que creo que no tomó ni 15 minutos hacerlo, ¿no? Ahorita lo vamos a envolver y lo vamos a colocar en la nevera y se puede guardar en la nevera por aproximadamente unos 3-4 días o 2-3 días. ¿Ok? En el congelador se puede guardar por mucho más tiempo. Bueno, y ahorita que ya tengamos nuestros panes y ya nuestra masa reposó unos 10-15 minutos, ¿ok? Entonces ahorita la vamos a estirar. ¿Y qué tamaño hay que estirarlo? Bueno, hay que estimarlo. Si te pones a ver, hay que estirarlo del largo del pan por aproximadamente unos 15 centímetros, 15 a 20 centímetros, porque lo vamos a cubrir completico, ¿ok? Pero adicionalmente hay que estirar un poquito más porque necesitamos para la decoración del pan. Eso nunca se le puede olvidar y por eso es que yo hice un poquito más de masa para eso. Entonces, manos a la obra. Vamos a hacer un poquitico de harina, ¿okay? Asegurarnos que nuestra masa no se nos va a pegar de la mesa.
Si usted siente que después de un rato no quiere seguir estirando porque el gluten como que se ha puesto muy reacio, entonces simplemente cubra la masa y déjala reposar por unos 5 minuticos o 10 minuticos y luego continúe estirando la masa. Bueno, yo creo que ya estoy listo. Si ustedes pueden ver, la masa tiene aproximadamente unos 40 centímetros, porque van a necesitar dos trozos de 20 centímetros, ¿ok? Y el largo, lo hice más largo, porque fíjense, si yo agarro el pan de jamón acá y lo alineo, ¿ok? Aquí comienza, aquí termina, ¿ok? Y esta masa que está acá, la voy a utilizar para la decoración. Entonces, como esta parte me quedó un poquito fea, lo que voy a hacer primero es que con una cortadora de pizza, básicamente le voy a quitar estos trocitos que son feos. Estos no los voy a usar, por supuesto. ¿Ok? Igual por este lado. Entonces ahorita, si usted quiere, yo puedo agarrar mi pan de jamón y lo puedo colocar casi que para ver. ¿Ok? Y hago mi marca. Aquí aproximadamente. Fíjense, ya tiene un poquito el papelón que hice, ¿no? Y aquí lo corto. Y esto lo guardo para después. Y ahorita lo corto esto por la mitad. Lo más importante, vamos a agarrar y vamos a cubrir el pan con esto. Y lo que yo voy a hacer es, levemente voy a pintar con agua. Vamos a suponer que este es el lado que va a quedar por dentro. ¿Ok? Voy a pintar con agua levemente, para que se pegue de la masa de arriba. ¿Ok? Entonces lo coloco en el medio. Y hasta lo cubro por un lado. Y lo cubro por el otro lado. ¿Ok? Y no importa que por abajo no cierre bien. Sencillamente lo agarro y lo vuelvo a colocar. Y ahorita la decoración, pues se la dejo a su gusto. Yo lo voy a decorar. Bueno, una vez que decoré de una forma muy simple mis panes de jamón, tengo que abrir los huecos. Como siempre, abriendo hasta el fondo, el cuchillo va hasta el fondo, para permitir que se escapen los gases durante el proceso de cocción. Entonces ahorita lo que hay que hacer es simplemente cubrir nuestros panes con papel plástico, ¿ok? Y terminar de dejarlos fermentar por el tiempo que ya tenían fermentando. O sea, no me explico. Si a mí me tomó 30 minutos cubrirlos y arreglarlos, y esos 30 minutos ya el pan ya estaba fermentando, entonces, y el pan lleva 90 minutos de fermentación, entonces, bueno, me falta una hora de fermentación, ¿ok? Bueno, estamos listos para hornear nuestro fantástico pan de jamón y quedó hojaldre, ¿ok? Y han pasado 90 minutos desde que comencé a fermentar el pan de jamón tradicional y como una hora desde que le puse la capa encima. No hay que pintarlos, no hay que hacer absolutamente nada. Y los vamos a meter en un horno de la siguiente manera. Vamos a hornear por 45 minutos, de los cuales los primeros 15 minutos van a ser a 380 grados Fahrenheit. Y luego vamos a bajar la temperatura a 350 y vamos a hornear otra media hora. ¿Ok? Entonces, manos a la obra. Bueno, ya han pasado 45 minutos, mis panes están listos. Vamos a ver cómo quedaron. Miren esos panes de hojaldre. ¡Oh, qué espectáculo! Miren eso, ¿eh? Bueno, hay que dejarlo que se enfríen bien antes de picarlos, ¿no? Bueno, todavía está un poco caliente, pero quería mostrarle cómo es la miga, ¿no? Fíjense que afuera está como pan de hojaldre y se puede ver el hojaldre, ¿no?
Y adentro está perfectamente cocinado con su aceituna, sus pasas, su jamón. Miren qué lindo quedó. Fíjense qué lindo quedó el pan. ¿Ah? Bellísimo, ¿no? Bueno, como vieron, y además la presentación. ¿Eh? La presentación, qué lindo tiene ese pan. Espectacular. Quería comentarles que si en caso de que ustedes no quieran hacer el hojaldre, también pueden en Norteamérica y en Europa venden hojaldre ya preparado, hecho. El único problema es que el tamaño no es suficientemente grande para hacer un pan de tamaño tradicional. Entonces también podrían usar el hojaldre ya comprado para cubrir sus panes jamón tradicional. Entonces bueno, soy Chef Laszlo John Rey de mirecetadepan.com y esta receta es la que les brindo a ustedes para este año 2019. Sea un feliz Navidad y un próspero año 2020 para todos ustedes. Y me despido por ahora. Soy Chef Laszlo John Rey de mirecetadepan.com y hasta un próximo video que viene.